Desde hoy 22 y hasta el 24 de noviembre, Campeche es sede del 31º Consejo Nacional de Arbitraje Médico, en el cual participan 26 comisiones estatales con la finalidad de tratar temas sobre las mejoras en la atención, así como el intercambio de experiencias, informó el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Onofre Muñoz Hernández. Las 26 comisiones estatales que se reúnen aquí en Campeche hacen ejercicios, le llamamos taller o videodebates, el modelo, para compartir experiencias sobre el arbitraje médico, que es el punto, digamos, toral de, las comisiones de arbitraje médico. Además de talleres, entre las actividades que conforman parte del Consejo Nacional, se capacitará a los participantes en temas como el uso medicinal de la marihuana, el impacto psicológico del médico cuando es demandado, el uso excesivo de antibióticos y la certificación de los establecimientos públicos hospitalarios como clínicas o consultorios. Muñoz Hernández enfatizó que en México se registran al año cerca de 45,000 casos de mediación, conciliación y arbitraje médico, de los cuales el 55% tiene la razón el quejoso y el principal motivo de las inconformidades es por un tratamiento erróneo. La mitad de los casos de nivel nacional, que andamos al orden de 45,000 casos en todo el país, en todas las comisiones estatales, aproximadamente el 55% del paciente tiene razón y entonces pues hay un reembolso o una indemnización. Aquí es fundamental el tratamiento. La gente se inconforma, hace una controversia o se queja de que el tratamiento no estuvo correcto. Con imágenes de Leonardo Cámara, Cristel Q, Telemar Noticias.